Tienes que poner mucha atención a esto, porque vivimos épocas muy difíciles, muy contradictorias. John Lennon decía que vivimos en un mundo en el cual la gente se esconde para hacer el amor mientras la violencia se practica a plena luz del día. Hoy podemos afirmar sin duda alguna que vivimos en un mundo donde el teléfono celular de las personas vibra más alto que el corazón de las mismas y que la comida que consumes tiene químicos que te envenenan mientras tú buscas en el supermercado un jabón que contenga cereales, miel y vitaminas. Vivimos en un mundo donde los televisores cada vez son más ligeros y la gente más pesada, donde ahora los teléfonos resultan ser inteligentes mientras que sus dueños son cada vez más ignorantes. Un mundo donde se valora más la forma de vestir que la forma de pensar. Vivimos en un mundo donde llega primero una pizza que la policía y un Uber o un Didi llegan antes que la ambulancia. Vivimos en un mundo donde los animales resultan ser mejores amigos que las personas y donde los problemas ya no intentan solucionarse sino convivir con ellos. Vivimos en un mundo donde un funeral es más importante que el difunto y donde en una boda se celebra la fiesta y no el amor. Un mundo donde las redes sociales están llenas de fotos felices, pero también de gente vacía y triste. Vivimos en un mundo donde se le exige más a un futbolista que a un político y donde se valoran más las cosas que las personas. Pero ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Y aún con todas estas contrariedades, con todas estas contradicciones, puedo decirte que tú todavía puedes elegir el mundo en el que quieres vivir y no en el que te ha tocado. Todavía puedes elegir. Con tu actitud, tú decides. Tú defines el mundo en el que quieres vivir y a lo mejor lo que voy a decir no es del agrado de muchas personas, pero el contexto en el que naciste, si es de carencia o es de abundancia, ni te condena ni te garantiza nada. Y cuando hablamos de ironías de la vida, te puedo decir que conozco personas que nacieron con todas las carencias del mundo y sin ninguna oportunidad y contra todo pronóstico el día de hoy viven en medio de la abundancia total, sin olvidar jamás sus raíces. También conozco personas que nacieron en cuna de oro y lo perdieron todo. Como te darás cuenta, vivimos en un mundo lleno de contrastes, de ironías y de contradicciones. La verdad es que en este mundo todo es posible y lo imposible simplemente toma un poco más de tiempo en conseguirse. Todo depende de ti.